Vamos a empezar el vídeo dentro de un minuto, pero antes déjame decirte una cosa, tardo nada, y esa cosa es que en mis vídeos no hay anuncios, ni durante el vídeo, ni al final del vídeo. Antes de comenzar el vídeo te puedes encontrar alguno, pero una vez comienza ya no te encuentras ninguno, para que puedas descansar y ver el vídeo totalmente relajado, relajada, ¿vale? Así que la forma de apoyarme sería suscribiéndote al canal, dándole a la campanita, dejándole un comentario, viendo el vídeo hasta el final, dándole un me gusta, o por ejemplo uniéndote a miembros, que es una opción que tiene el canal para poder aportarte también vídeos exclusivos. Así que nada, dicho esto, empezamos en unos segundos y espero que lo disfrutes. Ah, perdona, se me olvidaba una cosa. Dar la bienvenida a los nuevos miembros del canal, que son, los tengo aquí, Tobías, Fokem, Valentino, No, Angie, Ruth Barrios, The Unfunny Noodles y Sergio Chavarria, que por cierto se ha unido al tier más alto, así que se lo agradezco especialmente, igual que se lo agradezco especialmente a Marcos Bioti, Paulina Licez, Ricardo R y Pepo LG. Ahora sí, os dejo con un roleplay, a ver si os gusta, ¿vale? Tío que se intenta vender temas de ASMR. Espero que os guste, ¿vale? ¿Qué señora, cómo está? Yo me espero que este esté muy bien, ¿vale? De, mira, me presento. Yo me llamo Duffer, ¿vale? Sí, Duffer es un nombre extraño. No, no, no es italiano, no, no es extranjero. No, simplemente es un nombre extraño, ¿vale? De acuerdo. No, no tiene usted por qué conocer la procedencia de ese nombre. Ni yo, ni nadie tiene por qué conocerla. De hecho, quizás es un nombre que no existe, señora. Por favor, mira, céntrese, ¿vale? Céntrese en mí, ¿vale? Céntrese en mí. Mira, atenta, atenta a lo que le voy a decir. Yo soy un vendedor de ASMR, sí, soy un poco seguido. La verdad es que me gusta hablar. Bueno, quizás no me gusta, pero es, creo que es la mejor manera de que usted entienda lo que le tengo que decir. Señora, por favor, señora, cállese un momento. Le huele el aliento a comida de tortuga. Por favor, cállese un segundo, ¿vale? Mira, simplemente escuche lo que yo tenga que decir, ¿de acuerdo? Mira, lo primero que tengo que decir es que, mira, escucha eso. Ok, no le convence, no le convence. Siéntalo de nuevo. No, por favor, no me mienta. Sé que usted se está quedando dormida. Sé que de alguna manera, pam, 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 ha visto, sí, ha visto cómo centra su atención en pam, 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 pam. Claro. No, así porque la cojo por sorpresa. No, por favor, no vaya a decir que se asusta, porque yo sé que en realidad no se asusta. No, yo sé que usted está entrando en ese placer, ¿eh? En ese placer de mirarme a los ojos, ¿verdad? Ver la verdad en estos ojos, ¿a que sí? Sí, porque yo soy un vendedor de ASMR, sí, le vendo ASMR a euro el kilo, a euro el kilo de ASMR, señora. Venga, por favor, es una oferta inigualable. Yo simplemente le pido que confíe en mí. Mira, aquí tengo, por ejemplo. Lo pilla, lo está entendiendo. Lo está entendiendo. Efectivamente, señora, esto es ASMR, mira. Se le gusta de hacer sonido, ¿qué es? A ver, ¿qué es lo que más le gusta de sonido? ¿Qué es lo más que le gusta? No. Escucha. ¿Le gusta el sonido? ¿A que usted le gusta el sonido solo porque yo no estoy hablando mientras escucha el sonido? Bueno, mira, eso me parece, la verdad me parece una falta de respeto. Mira, me va a decir ahora qué opina, ¿vale? ¿Qué opina? Mira, esta luz de aquí. Sinceramente me digo la opinión porque no me importa nada su opinión. O sea, simplemente escúcheme a mí, ¿vale? No, soy un poco egocéntrico, pero tampoco tanto, ¿eh? Atento, ¿eh? Atenta, por favor, ¿eh? Esto, ¿eh? Atenta a esto, ¿eh? ¿Qué me dice? ¿No es acaso el mejor sonido que usted ha escuchado en toda su vida? Por favor, sé que nos conocemos desde hace menos de 5 minutos, pero creo que ya hemos entablado un buen vínculo. No sé usted, yo creo que sí. Yo creo que usted debería ser sincera y reconocerme que todo lo que está escuchando aquí le está sorprendiendo gratamente. Por favor, tenga en cuenta que si no le sorprende gratamente, yo voy a seguir insistiendo, ¿eh? Yo voy a seguir insistiendo, mira. Ya estoy casi
Ya estoy casi contento, señores. Estoy casi contento de que usted se haya parado aquí a hablar voluntariamente conmigo. Sí, bueno. Pero no se preocupe. Sí, ya estará. Tendrá usted las lentejas en remojo. Pero es que sabe qué pasa. Y es que a mí, de verdad, sinceramente, se lo digo, me dan igual sus nietos. Me dan exactamente igual. Así que no se preocupe usted, que yo no me agobio por sus nietos. Usted, así que tranquila. Escuche esto, por ejemplo. Reconózcalo, ¿eh? Sí, eso, mira, esto es como... He visto como pasando páginas. Me estoy dando cuenta de que está usted muy mayor, ¿no? Está usted realmente mal, ¿verdad? O sea, yo... sienta que es de mala educación, no decirlo, yo creo que no es de mala educación, creo que es de muy muy mala educación, pero ¿sabe qué pasa? Que realmente no me importa, ¿sabe por qué? Porque yo estoy convencido de que ahora que le enseñé lo que es de verdad del ASMR, usted me va a comprar un producto, otro, va a comprar esa esencia del ASMR. Yo sé que usted en algún momento me va a alquilar a mí para que yo vaya a su habitación a hacerle esto en la orejita todo el día, 24 horas de esto. Dígame, ¿no le parece como el paraíso? Escuche. 24 horas de nuestro flamante patito mutante. Y si rima, es verdad, señora, flamante patito mutante. Dígame, ¿no lo escucharé 24 horas? Se va a poner el bíceps así, señora, de mover el patito 24 horas. Pero sabe que merece la pena. A mí no me importa en absoluto, para nada. No, tranquila, no le estoy amenazando con las tijeras. De momento no, porque de momento quién sabe, ¿no?, cómo acaba la conversación, pero de momento no le estoy amenazando. Y mira, simplemente le quería demostrar que estas son unas tijeras especiales de ASMR, mira. Mira, ¿visto? Sí, sí. No, señora, por favor, ¿cómo no la voy a clavar en el cuello? A ver, puedo, pero no soy tan... Escuche. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Más le vale que le parezca bien porque voy armado, entonces... No querrá usted llevarme la contraria, ¿no, señora? No me diga que no es relajante. De los sonidos es que yo no estoy hablando. En el momento que escucho sonido no estoy hablando, y a usted le gusta, pero yo eso lo llevo mal, la verdad. Porque mira, por ejemplo, este es nuestro amigo Mike, ¿vale? Sí, hay gente que dice Pumba, pero ¿qué pasa? Que Pumba tiene los derechos reservados, entonces no lo puedo llamar Pumba, ¿vale? Lo llamo Mike. En su DNI pone Mike entre paréntesis Pumba, ¿vale? Para que usted saque una idea de lo que es en realidad. Pero mire, escuche el sonido. Sinceramente no me parece lo mejor que ha oído usted en toda su vida. ¿Y cuántos años debe tener usted? 43.000. ¿Es usted una momia? ¿Es usted quizá la hija directa de Tutankamón? ¿Es usted? Pregunto. No, es una pregunta, es una curiosidad. Es una curiosidad porque estoy viendo que usted tiene aquí... A ver un momento. A ver, así. Ahí está, señora, está mucho mejor, espérate. Iba a soltar una bordería, pero ya sabe usted que yo soy muy educado y que yo nunca jamás le falto respeto a nadie. Mira, luz, pam, pam, pam. Mira.
Pues mira, yo le digo una cosa. Le digo una cosa. Permíteme, permíteme, pero esto. Escucha este sonido. ¿No le parece increíble el sonido? Se colapsa con la pregunta anterior. Por favor, concéntrese, concéntrese, porque yo estoy poniéndome un poquito nervioso, y ahora mismo estoy súper tranquilo, así que por favor, relájese usted y no me ponga usted un poquito nervioso, por favor. Así que venga, dígame, ¿cuántos limones existen en su ciudad? Ah, es una cantidad muy grande de limones. No sé tampoco usted cómo sabe el dato, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero meterme donde no me llaman. Dígame usted, por favor, su cuenta bancaria. Ah, y dígame el PIN de su tarjeta. Es súper importante, esto es súper importante. Ya no solo por mí, ya es por hacer un ejercicio de memoria y que usted se acuerde que al final estoy aquí refrescando las cosas. Es un favor que le estoy haciendo a usted, por favor, el PIN de su tarjeta. Perfecto. Dígame exactamente a qué hora no hay nadie en su casa. Solamente. Pues mira, la próxima vez, el próximo jueves, por favor, deje la tarde libre entera de su casa para que no haya nadie en su casa el jueves por la tarde, ¿vale? Es para una cosa. No, yo no me voy a aprovechar de nada de eso, por supuesto que no, por favor, quien se cree que soy. Para nada voy a entrar yo en su casa a coger cosas que no me pertenecen, ¿no? Yo no podría hacer eso porque sería un poco ilegal, un poco, O sea, una cuarta parte de ilegal. Tampoco se cree usted que es ilegal del todo, porque ya depende de la situación en la que usted deje el jueves por la tarde libre su casa. Recuerde, jueves por la tarde libre, ¿vale? Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, dígame, ¿es usted Capricornio? ¿Es usted Aries? Vale, no voy a preguntar por el resto, ¿vale? Porque esas son las dos importantes en este momento, ¿vale? Vale, perfecto. A ver, ¿qué me queda aquí por anotar? ¿Cuántos cuervos ha visto usted en su vida? Este dato es súper importante, por favor, concéntrese un poco, agarre cuento, venga, a ver, es que son solo 43.000 años de historia que tiene usted que repasar en su cabeza. A ver, cuénteme, venga, cuando tenías un año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, que no sabe usted lo que es un cuervo. Pero bueno, ha empezado por ahí, ¿no? No sabe usted lo que es un cuervo. Mira, ya me extraña, Ya me extraña que usted no sepa lo que es un cuervo. Porque usted, que tiene más años que un bosque, precisamente debería entender, ¿no? Debería saber lo que es un cuervo, ¿no? Lo que más me raya es que no sepa lo que es un cuervo y sepa lo que es el ASMR, ¿no? Creo que aquí hay una disonancia, ¿no? Una disonancia cultural, ¿verdad? En la que yo todo esto estoy tomando nota, por supuesto, ¿vale? Así que, mira, le voy a tomar esto, le receto y tómese usted tres ibuprofenos, ¿sí? Porque de repente, por algún motivo, soy doctor y puedo recetar cosas. ¿Por qué no, señora? Claro que sí. Mira, usted se va a tomar aquí un ibuprofeno. Aquí se va a tomar, por ejemplo, Bisolvón. El Bisolvón este para la pérdida de memoria. Bueno, vale, que eso, para eso no es el Bisolvón, pero usted se lo toma igual, ¿vale? Usted, hágame caso a mí, por favor, que yo soy el doctor, ¿eh? Estaba muy en serio, por Dios, ya, ¿eh? A ver, de acuerdo, entonces, si usted tiene todos esos problemas, dígame ahora cuántos hijos tiene usted, cuántos hijos tiene, vale, sus hijos se pueden contar con los dedos de una mano de dos.
Raymond, ¿no? Por lo que veo, no tiene usted mucho, no tiene usted mucho, la verdad es que me sorprende, ¿no? Porque el tiempo lo ha dado, ¿eh? El tiempo lo ha dado usted a tener hijos, pero bueno, por el motivo que sea, usted no ha querido, y tampoco voy a meterme yo, ¿no? En por qué no ha querido, ¿por qué no ha querido? Ya, ya sé que dije que no me iba a meter, ¿no? Pero bueno, también le dije que iba a dejar en paz, y así soy yo, ¿no? Es la vida, ¿no le parece a usted magnífica la vida? No es como que no te esperas lo que va a pasar, ¿no? Que de repente, y quizá tú estás tan normal, ¿no? Y de repente, pum, la luz, ¿no? La luz, pum, 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 ¿no? Y ahora por este lado, ¿no? Pum, 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 ¿no? Y ahora por este de nuevo, ¿no? Pum, 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 ¿no? Y ahora por este de aquí, ¿no? Pam, 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 pam. ¡Ey! ¿Ha visto la cara que me ha sonido de la luz? Porque así es la luz, ¿no? La luz es relativa, ¿no? Ya lo decía Einstein. Bueno, Einstein en verdad no decía esas cosas, ¿no? Porque Einstein, bueno, pues, ¿qué decir de Einstein, no? Pues todo lo que él sabía se lo enseñé yo, ¿no? Prácticamente. Y bueno, entonces aquí estoy yo tomando notas, ¿eh? No quería decir que simplemente yo no le quiero echar cuenta. Yo al revés, estoy muy interesado en echarle cuenta a usted, pero es usted la que me da la sensación de que no tiene mucho interés en echarme cuenta a mí. Y mire, sinceramente, nosotros nos conocemos desde pequeño, usted y yo nos conocemos desde pequeño. Bueno, ya sé que es mentira, pero sígame la corriente un poquito, ¿no? También te digo. Entonces, ya que nos conocemos de pequeño, sería un poco, pues no sé, ¿no? De mala gestión de esta amistad, ¿no? Me parece muy feo por su parte, ¿no? Que usted, a pesar de que nos conozcamos desde pequeños, si de repente cambio el acento, porque yo tengo tanta cultura en mi cabeza, que mire, no puedo contenerlo todo, ¿vale? No puedo contenerlo todo yo. A veces que tengo que soltar por aquí, soltar por allá. Entonces, pues mire, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe estamos aquí un poco, ¿no? Porque al final, en el mundo, pues mira, si está de pasada, ¿no? Si está de pasada. Y vas a ver cómo esto que le estoy yo poniendo aquí, usted va a dormir de lujo, va a dormir de lujo, sobre todo porque ahora le sacamos de nuevo la oferta del patito, ¿vale? Ya, bueno, como veo que la oferta de 24 horas con el patito no le, por lo que sea, no, por el motivo que sea, no le gusta, ¿no? Le propongo en vez de 24 horas, ¿no? Que puede ser mucho, ¿no? 24 horas, le propongo 72 horas seguidas, ¿no? Porque yo creo que realmente sí, le insisto mucho, ¿no? Al final usted le va a gustar el patito, ¿no? Porque a quién no le gusta el patito, ¿no? A quién no le gusta un batisterio romano del siglo I, ¿no? Dígame. Y si no, le vuelvo a sacar a Magic. Ese tipo de celo, ¿vale? Me refiero a este, ¿vale? Me refiero a este, ¿vale? El fiso, mira, escucha. ¿Qué le parece? Bueno, mira, la verdad es que usted está poniéndomelo muy difícil, usted me está poniendo muy difícil, pero ¿sabe qué? Que yo soy tan encantador que yo a usted le aguanto el tiempo que necesite. Pues claro, por supuesto que sí, señora. Vale, entonces, va a contratar nuestra póliza de la ASMR, ¿verdad? Va a contratar nuestra póliza de la ASMR. Vale, pues mira, me parece perfecto contratar nuestra póliza. A mí le he hecho aquí yo mi propia firma, ¿vale? Y bueno, como yo la stalkeo a usted y sé qué firma tiene usted, pues directamente le firmo yo también, ¿vale? Su nombre, sin problema ninguno. De lujo. Vale, perfecto, pues usted acaba de contratar la póliza de la ASMR. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que justo esa póliza, esa en concreto, esa póliza, justo caduca hoy, lo siento, caduca hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que usted ha contratado una cosa que no existe. De hecho, nunca hemos tenido una póliza de la ASMR, no sé qué hacemos hablando. La verdad, usted lleva ya aquí un tiempo entreteniéndome, que yo ya me tengo que ir a mi casa, y usted, venga, sí, por favor, una cosa y la otra, y por favor, que yo tengo una familia, yo tengo cosas que hacer también en mi día a día, ¿vale? Y bueno, yo no puedo estar aquí todo el tiempo, sin parar ni un solo segundo de estar aquí aguantándolo a usted, que sigue, por favor, y déjeme ya en paz, por Dios, que tengo, estoy ya cansado de tomar datos que ni me interesan, así que, de hecho, mira, ¿sabes qué? Que se los voy a dar a usted, se los regalo. Estas 2 horas de tomar apuntes que me he pegado aquí contigo, pues mira, te las regalo para ti y ya está, y no hay más problema. Claro que no, sí, sin problema ninguno. Yo creo que sabes que lo mejor es que nunca más nos veamos, ni tú ni yo. Sé que va a ser duro para ti, yo lo entiendo. Para mucha gente es duro, ¿no? Para que no va a ser duro dejar de verme, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente, de verdad, señora. Pero, ¿qué le parece si acabamos ya con esto? Porque
digamos, está contenta, ¿no? Con su factura de la luz y del teléfono. Pero aquí tenemos una que no voy a empezar de nuevo, que se lo ha creído, ¿eh? Ya, bueno, es una cosa que me gusta, ¿no? Que me gusta, pues mira, ponerme a realizar, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que ya está, ya he cerrado el boli, ya con esto acabamos. Así que nada, señora, yo de verdad espero no encontrarme nunca, nunca más con usted, nunca más, por Dios, ¿eh? Por Dios, yo lo ruego. Y nada, espero que descanse usted plácidamente el resto de su vida, ¿vale? Que supongo que queda poco, ¿no? Pero bueno, lo que le queda de vida es que lo canse pues estupendamente, ¿no? Así que, por favor, simplemente muchas gracias. Muchas gracias por haberme parado usted por la calle y por haberme hecho estas, por haberme insistido en que yo le insista, ¿no? Al final, yo espero que nunca más nos veamos y que todo vaya estupendamente, ¿vale? Venga, señora, gracias, hasta luego.